A ver, facilita. Antonio, facilita que lleve un día, una mañana mala. Habrá más, presidente. Tienes que ir al rebote. ¿Habrá más copas del Rey de la de 2019? Yo espero, a ver, tener un acuerdo con la Comunidad de Madrid, a la ACB, en lo que significa traer baloncesto a la comunidad, para siempre ser una alegría. Pero para ser más claros, este acuerdo lo que comprende es la Copa del Rey 2019 y la Supercopa Endesa 2019. Yo creo que ya está bastante claro. ¿Más preguntas? Deportivamente, yo quería preguntar también, lo decías tú antes, el tema más especial, ¿no? Para jugadores, aficiones. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que de una manera espontánea, ya hace mucho tiempo, este torneo se erigió como un encuentro de. Primero, deportivamente, va a estar difícil la clasificación para los 8 que en esta primera vuelta consigan estar en la Copa del Rey, por lo cual lo que sí se garantiza es un espectáculo deportivo de primer orden, digo de primer orden a nivel europeo, no de primer orden en otro sentido, y lo que yo insisto muchísimo en eso, ¿no? En que de una manera espontánea las aficiones encontraron una manera de relacionarse que más allá de lo que es bueno, la rivalidad puramente deportiva, se generan actividades y nosotros estamos ahí para ayudar y proponer actividades más allá de lo que pasa en la cancha de baloncesto, que signifiquen un punto de encuentro para que todos ellos se encuentren cómodos, disfruten, conozcan la Comunidad de Madrid como se merece y que alguien que se desplaza hasta aquí, más allá del baloncesto, sepa cómo se entiende aquí el entretenimiento, bueno, esto, todo lo que no signifique baloncesto. En eso también nos vamos a preocupar, es una de las cosas que estamos trabajando. Digamos que desde hoy, a estos 100 días que restan para que se inicie la Copa, iréis teniendo noticias de todo lo que vayamos preparando y haciendo para que esas 8 aficiones, las que sean de aquí, si es que hay alguna, pues se sentirá en casa, y las que vengan de fuera se van a sentir todavía más en casa. ¿Y un recuerdo deportivo como jugador y como aficionado de las copas? Ya no tengo memoria, no me acuerdo. La verdad es que me acuerdo un triple sobre que nos hizo perder una Copa del Rey. Es verdad, amigo, que, no, en serio, no, y mucha, la Coruña, hemos ganado, yo ganaba una Copa del Rey que otra. Y la verdad es que es como jugador también es una sensación, bueno, pues distinta al resto de las competiciones, ¿no? Ahora, esto de juntar los equipos en un mismo hotel, como hacíamos, casi, vamos, convivíamos casi en el comedor. Y la verdad es que la manera de interpretar esta competición era distinta. Sí, es un momento también que yo creo que eso debéis preguntar a ellos ahora, pero también es mágico para los jugadores. ¿Listo? Gracias. Gracias.